Bueno, pues ya hemos sincronizado, ya hemos subido en silencio porque me da miedo caerme. ¿Qué quieres que te diga? Este. No tienes muy buena cara. Creo que he hecho enfadar a los dioses. Es posible. Dicen que pueden ser vengativos. Yo adoraba a Hermes en la cueva de Drogarati. Ahí hay muchos dioses, ¿sabes? ¿En la cueva? Si les llevas una ofrenda, te conceden deseos. Así que todo el mundo les hace tributos y les pide algo a cambio. Aunque a mí no me ha concedido ningún deseo. Me estoy quedando sin dinero ni ofrendas. Soy pobre, ya ves. Algo he hecho mal. Ya conoces a Hermes. Puede ser ladino. Pero hay muchos dioses en esas cuevas. Todos piden cosas diferentes. Ve a oírlos tú misma. Si lo haces, te daré mi última ofrenda. Necesito saber si son reales o no. Vale, no te preocupes. Iré a ver. Oh, gracias. Recuerda, ten cuidado por donde pisas, mis dios. Puede que estés hollando terreno sagrado. Eso ya lo veremos. A ver, voy a ver la misión. Creo que por el nivel 4, pero bueno. No. Esa es la primera, 10 hambrientos. Nivel recomendado acá. Un devoto preocupado estaba seguro de que algo raro se cocía en la cueva de Drogarati. Aunque no sabía muy bien qué. Venga, vamos a seguir esta, a ver si la podemos hacer. Y... como siempre... a guardar antes de entrar. No habrá agua. Mira, hierro. Vale. Ahí arriba hay más. Sube, María de la Hoz. Que veo, porque también tengo manera. Ahí arriba hay más. Robar, robar, robar. Interactuar. A ellos le han caído ofrendas aquí. Parece ser que intentaban llevárselas detrás de la estatua. Qué cucos. Ahora mira detrás, ¿eh? Oh, pasadizo. Por aquí hay corriente. ¿Una grieta en la pared? Explora la zona detrás de la pared. Y eso es... bueno. Mata el líder de los bandidos y el robo. A ver, ¿hay algo por aquí? Porque luego los cofres, si es que no, de verdad que no. Robar, robar, robar. Pues no sé. Vámonos por el hueco.
Espero que nadie me vea aquí. Bueno, pues ya hemos apagado las cosas para no... liarla. ¿Hay más por ahí? Es que estoy sintiendo... ¡Culete! ¡Joyo! ¡Ey, cosas! Bueno, sí. Si esto, luego vuelvo. A ver. Voy con tanto cuidado que... La gente debería ser zapatos atenienses. Y aquí de nivel 5. Todo su botín. A ver. Ahora que me aclare a ver dónde estaban las cosas. A ver. Vale. No sé si voy para atrás o para adelante. Para atrás, vale. No, no, voy para adelante. Espera, a ver si me he dejado algo. ¿Pero hay más? Es que están... No, 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 pues están rezando, pero... Solo puedo ofrecerte mi devoción, pero necesito tu ayuda.
Soy pobre. Tengo 4 hijos hambrientos y nada más. Dejo cestas para el mercado, pero mi carro está roto. ¿Cómo puedo repararlo o vender mi mercancía sin él, sin ti? ¡Te escucho, hija de Hermes! ¡Oh, gran Dios! ¡Te lo ruego! ¡Ayúdame! ¡He oído esto, tu plegaria! Las riquezas llamarán a tu puerta antes de... lo que esperas. Sabía que me escucharías. Te dedico todos mis días y mis noches. Cuanto hay bajo mi humilde techo en Sami está consagrado a ti. Ahora, vete y espera que los hados intervengan. Sí, gran Dios, lo haré. Bueno, si el dinero es lo que necesita, con el botín de los bandidos bastará. Vale, entonces hay que ser... Voy a aventurarme más para adentro porque no sé dónde estaba... Porque hay botines y eso, pero no sé. Bueno, ahí arriba va a ser el mismo lado. Vale. Tron de mercenario. Ya no hay más allá, ¿no? Baja, muchacha. Pero vamos a hacer una cosa. Ah, no puedo guardar, vale. No habrá más mercenarios por aquí, ¿no? Baja, 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 baja. Pues le voy a dar los carros estos a la mujer esa. Camino. Vuelve con el devoto. Uy, ahora tengo que dar toda la vuelta. Por pava. Bueno, atajamos. Creo que por aquí llego. Un poco de tranquilidad. No, pues por aquí no llego. ¿Dónde estaba? Me estoy dando panza a correr. No estará metido por debajo, ¿verdad? Ahí no hay dioses, solo bandidos que os roban las esperanzas y los dracmas. Oh, lo sabía, ladrones. Al menos sabes que no desatarás la cólera de Zeus. Puede que se apiade de ti. Espero que Zeus desate su ira sobre esos bandidos. No te preocupes, ya estoy yo. Con eso basta y sobra. Vale. ¿Qué más cositas? Pues...
guardamos. Inventario. No sé si me lo podía poner o no, pero bueno. Cuatro de daño asesinato. Y... es que yo no uso... bueno, da igual. Bueno, me las voy a poner por si acaso. 20 de protección. Uno de crítico y daño asesino, vale. ¡Hombre! De nivel 5. Pues me falta la mitad. Daño de combate, daño de combate. Vale. ¿Qué pasa con la pasta? Tenemos huevos. Tenemos huevos, ¿eh? Carne cruda. Manzana, colmillo de jabalí, colmillo de león, piel de lobo, colmillo de lince. Vale, tenemos dos piedras. Vale, las ofrendas. Nivel recomendado 4. Cassandra había aceptado el papel de diosa y se vio obligada a cumplir la promesa que le había hecho a una devota desesperada. Investiga la casa de la mujer. ¿Por qué le pide ayuda a Hermes? Vale, voy a seguir esa misión. Siéntense, yo voy andando. Mira, el pobre hombre se va andando también. Si aquí en la hoguera habrá alguien, ¿no? No llamo al caballo. Toma. Porque lo tengo a la... espero que no haya aquí... bueno, vamos a ver. Y son arcacebo. Iba con estas cestas nuevas al mercado. Hasta que se rompió el carro. Yo soy Petios. Yo soy Petios. Soy Cassandra. Pues tenía razón. El carro se está cayendo a trozos. Coloca el tesoro de la cueva en una cesta cercana. Esto les vendrá bien. Mejor ellos que los bandidos. Otra misión completada.